Pinturas, herramientas, cerrajes, cerraduras, todo en sanitaria y electricidad. La lucha me aconseja, me vende al mejor precio, confianza y prestigio en un solo lugar. La lucha Atlántida, la lucha Atlántida. Dese una vuelta por la lucha Atlántida y encuentre un buen consejo, porque aquí tenemos el mejor precio. Y buena calidad. La lucha Atlántida. Te veo una, estamos con Alicia Pérez Alvariza, una sonrisa cansada pero de mucha satisfacción. ¿Cómo te va? Sí, buenas tardes. Sí, realmente felices porque fue un fin de semana de fiesta real con los vecinos y los visitantes, un fin de semana hermoso. Hemos ido creciendo algunas veces con miedo de no poder, pero sí pudimos, fue un éxito total. Los expositores se esforzaron en presentar sus productos, que es lo que se pide. Recordemos que esto pretende ser una gran muestra de todo lo que es las huertas y el jardín, ¿no? Y creo que cumplimos con el objetivo. Y en ese sentido, muchas propuestas muy novedosas, muchas sorpresas tuvimos este año en diferentes stands. Sí, realmente, bueno, si alguien recorrió la muestra, pudo notar que hay cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que nos sorprendieron. ¿Cuándo comienza a gestarse Atlántida Jardín 2022? Mirá, anoche ya estuvimos haciendo el listado de cosas que se podían cambiar y de qué cosas podíamos estar modificando para, bueno, darle una vuelta, cosas para ver, o sea que ya estamos trabajando para el año que viene. Bueno, realmente es impresionante. Sinceramente, si bien es su octava edición, que se viene mejorando año tras año, esto creo que ha superado por completo la cantidad de gente y un éxito rotundo, ¿no? Una exposición impresionante de todo tipo, las muestras y el tiempo que acompañó, que también es importante porque es un evento al aire libre, pero realmente estamos impresionados y son los comentarios de todas las personas que pasan, ¿no? Asombrado, por suerte también vemos que en los alrededores de la feria hay mucha gente, me acaban de decir que la Rambla también está llena y bueno, es muy motivador, es un momento muy importante y que entusiasma con toda esta expectativa que se viene un poco con el tema del turismo. La gente está saliendo mucho, hay una necesidad de salir, eso uno lo vive, lo ve, se ve en la ruta, se ve en todos los balnearios cuando salís a recorrer, sin ir muy lejos. El fin de semana pasado, por ejemplo, en la Quinta de Capurro, en Santa Lucía, fueron 3.500 personas. En este momento me acaban de dar unos números de miles de personas, también importantísimo, en la paella que se hizo en Ciudad de la Costa. Pero entonces, bueno, eso demuestra que la gente tiene una necesidad de salir, se está moviendo, pero también se están haciendo cosas. Porque el motivo de salir, la gente tiene que tener algo que los motive. Porque también pueden elegir cualquier destino, es una opción. Y creo que estas cosas que se hagan son fundamentales para que tomen como referencia ir a lugares puntuales porque hay cosas para hacer. ¿Cuál es la propuesta que trajeron aquí para Atlántida, en Atlántida Jardín? Bueno, en realidad la idea es mostrar un poco el trabajo que hacemos durante todo el año en lo que es lo que es la parte de vivero y la parte de diseño de jardines, de áreas verdes. Y bueno, y acompañando la feria, mostrar un poco de esos productos, de las plantas, de todo aquello que nosotros utilizamos prácticamente todos los días y que la gente también adquiere para el mantenimiento de sus espacios. La idea es el realzar un poco, acompañar el nivel que esta feria ha ido adquiriendo año a año. Y bueno, y uno trata también de aportar un granito de arena para que la gente pueda ver distintas opciones, pueda consultar, pueda pedir asesoramiento, porque no es solo que conozcan de los productos, sino que también mucha gente viene por dudas, por consultas, por
por de repente cómo cuidar una planta, cómo mantenerla, por qué se le muere, por qué se le afecta, en fin. Las consultas son muy variadas y bueno, nosotros tenemos todo el equipo acá del vivero para ir tratando en lo posible de darle la información. En el Descubrimiento Resort, naturaleza y confort en familia. Actividades deportivas, recreativas, rincón infantil, minigolf, parque acuático infantil, tirolesa, canchas deportivas, restaurante. Todo a un paso del mar. El Descubrimiento Resort. Entra a nuestra web y haz tu reserva. Te esperamos con todas las medidas sanitarias para cuidarnos entre todos.